acá, para acá, para allá, para acá, para allá, para allá. Señores, seguimos con más en esta cocina de portadas al día. El señor Gastón Pérez está con nosotros. ¡Ay, sí! Estoy muy contento y además se ve muy rico eso. Maestro, ¿cómo se llaman esos tacos? ¿Son tacos mexicanos? No, chicos, son unos sushi dulce. Sushi dulce. Me gusta ese sushi. Unos sushi. Mira, tú estudias, ratoncito. Claro. ¿Y cómo saliste en clase? Échame el cuento. No, yo ya soy graduado. ¿En serio? ¿Tú estudiaste? Soy psicólogo. ¿Quieres que te atienda? Por supuesto que sí. Pero supieras que sí. Sí. No, 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 consulta para todos los animadores de aquí, ¿oíste? Mira, nosotros... Yo creo que ustedes no tienen remedio. No, no. Dices tú. Mira, nosotros continuamos en el lugar más sabroso de la televisión, compartiendo sabores ricos con ustedes. Además que, bueno, uno puede viajar a través de los sabores, ¿eh? Así que los invitamos a que hagan junto a nosotros este viaje con la receta que está preparando nuestro querido Walter Kovacs. ¿A dónde estamos viajando ahorita? ¿A dónde te lleva un brazo gitano, Leo? A mí me lleva... Dijeron que era sushi dulce, ¿a dónde? ¿A Japón? Ajá, claro, me lleva a Japón, me lleva una pastelería japonesa. A mí me lleva para Cabima. ¿Sí? Un domingo a las 3 de la tarde a casa de mi abuela. Besos a la abuela. Eso me lleva a la tanadería. Yo eso lo compro en la tanadería. ¿En la tanadería? Muy bueno, sí, Ratón Pérez. Esa es una muy buena pregunta. ¿De dónde es originario el brazo gitano? Lo estábamos ahorita conversando y lo investigamos. Ajá. Porque no lo teníamos muy claro. ¿Sí? Y viene de Egipto. Ah, ok. Luego lo llevan a España. Y en España los gitanos lo adoptan. Y básicamente era porque llevaban ese dulce bajo el brazo. Okay. El brazo gitano. Literalmente así sucedía. Entonces, nosotros acá creo que yo lo decía también, es una de esas preparaciones que es versátil. Le puedes colocar lo que sea. En este caso utilizamos crema chantilly y fresa, pero chocolate, crema pastelera, melocotón, no sé, ¿con qué no, te lo comerías? Me encanta de todas formas. Algo muy curioso, y esto es verídico, en México hay unas tortillas con las que se hacen los burritos, que le dicen tortillas sobaqueras. ¿En serio? Porque las señoras, cuando hacían las tortillas, eran muy grandes, se las ponían aquí. En México le llaman sobaco a la axila. Ah, sí, aquí también. Ah, bueno, entonces se las ponían aquí y le dicen tortillas sobaqueras. Ah, fíjate tú. Bueno, hablando de nombres, yo no sé, la verdad no tendría la explicación, pero José Andrés, que sí es el Zulia, hay una receta en Zulia que se llama huevos chimbos. ¡Huevos chimbos! ¡Esos te quedan a ti! ¡Esos fueron los de temprano! ¿En qué parte de la receta vamos, Walter? Sí, ya estamos en la parte... Mira, pórtate bien, chico, pórtate bien. Desgraciado, ¿no? Mira, ¿en qué parte de la receta vamos y qué corresponde hacer ahora? Ahorita estamos en la parte final. Estamos decorando nuestros brazos gitanos. Un poquito de crema, un poco de azúcar pulverizada en la parte superior. Le vamos a colocar unas fresas picadas. Te cuento que el señor Pérez es el primero que quiere comer. Sí, sí, tú puedes. Ay, claro. Tú puedes comer eso, ¿verdad? De todo. No te quemas. Seguro. Yo cuando voy en la noche a las carnicerías, a las tanaderías, yo me meto y me como de todo. Claro, de todo. No, de noche, de día no puedes ir, mi lindo. Mira. Pero te iba a decir algo, me dijeron que sufres el colon. El Ratón Pérez come hasta piedras. ¿Sí? A nosotros nos dijeron que tú lo único que no comes es cuento, ¿viste? Ay, voy a sentarlo en dos platos. Y anda corriendo con el chisme. Eso es verdad. ¿Para qué? Mira, un momento, al ratón en dos platos. Al Ratón Pérez en dos platos. Pero fíjate que allá atrás están nuestros hijos y estaban viendo al cocinero y dice que a qué horas terminaba. Ay, no, ya estamos listos. Ya está listo, ya lo van a probar. Ya vamos para eso. Miren, siempre un postrecito, un dulce, además, bueno, de que sea rico, siempre propicia momentos para compartir. Entonces, hacer esta receta en casa, en familia, total, para el fin de semana, para cualquier celebración, cumpleaños, acá, e invitar a nuestra gente querida y podamos disfrutar de ese dulcito. ¡Ay! Con nuestros seres amados, creo que va a ser un muy buen plan. Esta y otras recetas las consiguen en Venevisión Play. Descarguen desde ya esta aplicación donde tienen más de 10.000 horas de entretenimiento, ¿sabías? Tienes que bajarla, Ratón. ¿Y dónde? En Venevisión Play. Ay, lo voy a descargar. Tienes que descargarla. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y de aquí para el circo? Claro, me voy para el circo. Vamos a la función de hoy. ¿Tienes que ir a trabajar? Sí, claro. No, yo no trabajo. Mira. Ah, ¿no trabajo tampoco? No, yo dije que era millonario, ¿no? Ajá. Es que tú eres... Ok, claro, mira, ¿y esa fortuna viene de dónde? Dinos la verdad. ¿De dónde viene esa fortuna para ser millonario? No tengas que trabajar nunca. De los dientes de los niños. Los niños, cuando se les cae un diente, me dan el dinero. Ah, yo les he ido a dar dinero, pero no les doy el dinero. Me quedo con el dinero. Yo sé, me debes como cuatro muelas. A mí tú me debes unos cuantos. Y la mira, ratoncito,
Mira, en esta parte del programa nosotros vamos a una sección que se llama Conectados. Entonces, dale el pase a Génesis Gabriela y a Mario Valentino. ¡Ay! Un pase para Mario Génesis y Génesis Valentino. ¿A quién? Génesis Gabriela y Mario Valentino. Dile, vamos con ustedes, chicos. ¡Vamos con ustedes, chicos! ¿Génesis y quién? Y Mario Valentino. ¡Y Mario Valentino! Bueno, ¿y nosotros cuándo vamos a probar?